II, rey de Aragón. Pedro el II, rey de Aragón y señor de esta villa. Que Dios os acompañe y guíe vuestra mano en la vida y en la muerte. In nomine Patri et Filii et Spiritus Santo. Amén. Amén. Luchad, luchad como los caballeros más valerosos de toda la cristiandad. Si tenéis que entregar vuestra vida, vended la cara al enemigo. Y ahora, como premio a vuestro gesto, os voy a nombrar caballeros de Aragón. Hoy, día 1 de octubre del año del Señor de 1212, se va a proceder al nombramiento de los caballeros que partirán con las merladas reales bajo el pendón del Concejo de Teruel. ¿Cuál es vuestro nombre? Diego de Marcilla. Diego de Marcilla, yo de rey de Aragón, te nombro caballero en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaos como caballeros. Gentes de Teruel, de aldeas y reinos cercanos que habéis venido a mi llamada, podéis despediros. Nada nos retiene ya. Partiremos hacia tierras castellanas. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva! Será durante todo el tiempo que nos separa. El viento de mi amor será tu abrigo en el camino y en la guerra. Como una piel sobrepuesta irá contigo. Las lágrimas, ni las dudas, ni el cierto frío. Hoy no nos tapamos la cara, ni el rostro, ni la cara. Y hoy, amor mío, todo cobra sentido y todo lo pierde. Adiós, amor mío. Adiós. ¿Volverá? ¡Diego! Volverá, sé que volverá, todos volverán. ¿Volverá? El hilo que nos une no se romperá, tiraremos de él y a casa regresarán. Tu hijo volverá, mi Diego volverá. No llores, chiquillo, tu padre también regresará. Tu marido, tu hermano, todos tornarán y nosotras mientras tanto sabremos esperar. Mi Diego volverá y su boca la mía de besos llenará. Volverá, sé que volverá. ¡Volverán!